Muy buenas a todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Estamos acá de vuelta en nuestra partida de Crusader Kings 2, que por cierto, tenía bastante tiempo, la verdad, sin poder grabar ningún capítulo de esta serie. Pues, ¿por qué? Porque se me ha presentado un problema con el save, y lo que pasó que fue que había actualizado a una versión más reciente que había salido, que era la versión 2.6.2, y yo tenía la versión 2.6.1.1. entonces, ¿qué sucedió? Pues cuando actualicé a esa versión, el juego, o sea el save, cuando lo estaba cargando se empezaba a crashear y no podía jugar, y así continuó durante un tiempo yo tratando de ver si lo hacía funcionar en esta nueva versión. Y al final lo que terminé haciendo fue volviendo a la versión anterior, o sea, volví desde la versión 2.6.2 a la versión 2.6.1.1, y cuando volví a la versión anterior, pues el save, resulta que no, la versión anterior del juego no me reconocía el save, porque ello había hecho un sobreguardado, o sea, había guardado la partida ya encima de, bueno, encima. Entonces, al ser un save ya ahora, con una versión más actual, pues la versión del juego vieja no me permitía cargar la partida. Así que prácticamente casi pierdo el save de la partida. Por suerte, se me ocurrió hacer algo, y fue hacer una en la carpeta de mis documentos, hacer recuperación de los archivos de una versión anterior, y por suerte ahí sí pude encontrar el save antiguo, y eso fue lo que hice. Pero bueno, por suerte no perdí la partida, y aquí estamos de vuelta. Y vamos a, ya que creo que he hablado demasiado, vamos a continuar con esta partida. Que antes de quitar la pausa, a ver, una cosa, tenía tanto tiempo sin jugar, a ver más o menos cómo va esto. Ok, tenemos a este que va a heredar aquí, tenemos a nuestro hijo en la compañía mercenaria, bien. Estoy casado con esta, tengo creo que alianza con Francia, sí. Bien, bueno, todo bajo control. Vamos a poner un foco en nuestro hijo. Nuestro hijo, ¿este es nuestro hijo? Sí. Dailus. ¿Qué lo estaba educando yo, por cierto? No me acuerdo. Ah, ok, sí, militar, ya, militar. Pues bien. Pues nada, vamos ahora sí a continuar. Damos la pausa y vamos a continuar. Vamos a bajar la velocidad 2. Y ya empezamos con acontecimientos por aquí. ¡Upa! Vaya. El sultán este me da la bienvenida de vuelta con una declaración de guerra. Vamos a ver qué dice. Al postrante fanático Gonzalo. Que Alá destruya tu casa. Esta es una declaración de guerra, formal de guerra. Nuestro ejército se va en el campo de batalla. Bueno, lo que faltaba. No empiezo bien a jugar y ya estamos en esto. Bueno, no tengo ejército, tengo dinero, tengo alianzas. Vamos a llamarlos que se unan a nuestras guerras, al rey de Francia, y vamos a destrozar esos ejércitos. A ver, ¿qué podría ser primero? Es que no, a ver, no sé si, creo que voy a reclutar ya entonces de una vez a sacar todo el ejército, aunque quería primero sacar mercenarios, pero es que, ¿cuántas tropas tiene el sultán? Vamos a ver. ¿Cuántos tropas tienen? 11k.
Todo se casa. Vale, entonces, bueno, vamos a reclutar todo el ejército. Bien, entonces vamos a reunirnos en el punto Navarra, donde siempre. Y vamos allá. Espérate que necesito... Vamos a ver los generales. Generales. A ver. Por aquí alguien. O sea, este. Vamos a ver, generales. Bueno, tengo este obispo que... y este otro. Comandante. Vaya, es que no sé. Yo creo que vamos a reclutar un general. Y a ver, ¿dónde está? Ascender comandante. Muy bien. Al magnífico rey Gonzalo, bendiciones para ti y tu casa. Por supuesto, haré mi deber y responderé a tu llamada a las armas. Ahí habla el rey de Francia y el conde de Borgoña. Se presentan a nuestra llamada, a nuestra honorable llamada a las armas. A ver, ¿dónde está el nuevo comandante que he reclutado? A ver qué dice. ¿Me dice alguien por aquí? Espérate, ese, vamos a ver qué. ¿Dónde está el nuevo comandante que recluté? A ver si salió bueno. Duque de Asturias. Sí, yo parece que no, bueno, no veo nada por aquí. A ver qué dice al heroico rey Gonzalo, bendiciones para ti y tu casa. Tu causa es justa. Por favor, acepta mi oferta para participar en la Segunda Guerra Santa Musafabín por Navarra. ¿Y este quién es? Ah, mira, el rey de Borgoña se ofrece a ayudarnos en nuestra guerra justa y honorable. Vamos a aceptarles. Nos ayude. Bien, y vamos a llamar de nuevo al conde este de Torreón también. ¿Qué coño está pasando aquí? Querido rey Gonzalo León de León, el rey de Francia, estamos teniendo ciertos apuros con uno de vuestros nobles menores que está visitando Ebrus. No sé qué. Decir que su comportamiento es inaceptable sería quedarse corto y pronto tendré que tomar represalias, no sé. Pero ¿de quién coño está hablando esto? Es una carta furiosa. Vale, no puedo maltratar mis relaciones diplomáticas con el rey de Francia por esta por este problema minúsculo. Así que vamos a perder el prestigio. Al victorioso rey Gonzalo, tu sabiduría y piedad son... al virtuoso rey Gonzalo, que vivas en gozo y armonía, tu causa es justa. ¿Quién es este que me ha ofrecido yo? El rey de Austrasia. El rey de Austrasia también se ofrece a ayudarnos. Esto es por aquí, ¿no? Sí, rey de Austrasia. Esto, que lo que era Francia Media antes. Pues hemos empezado este capítulo con una declaración de guerra de parte del sultanato y con una solidaridad inmensa de parte de todos los reyes occidentales que nos apoyan en nuestra causa. Eso está perfecto, no me lo esperaba. Vamos a enviarle refuerzos a nuestro hijo, la compañía mercenaria. Asediamos ya Navarra rápidamente. Muy bien, ya ahí ganamos un poco de Warscore. Y esto, convertir la cultura castellana, bueno. Necesitamos un medio para la corte. De comprar la corte, que parece que se ha muerto el otro. Muy bien, vamos a organizar esto ahora que
Vamos a... bueno, tenemos 13% de guardias, pero ya la victoria. Vamos a ir a la Soria, hacer un tipo de defensa ahí. Y aquí vamos a ver generales. Tu maestro de espías te informa que un hechicero oreje ha sido capturado y encerrado en la ciudad de Van. Así que al parecer este hechicero ha curado las dolencias. No, pero es un hereje. No, vamos a buscar otro. Y vamos a poner a nuestro primo al mando de este flanco. Y ya... ah, no tengo más generales. Espérate, ¿qué coño está pasando? Cuidado que hay un ejército bastante poderoso ahí. Voy a reclutar otro comandante, a ver si tengo suerte y me parece otro modo. Otro bueno. ¡Uy! Maldita sea, se han tirado a atacarme aquí. Yo no sabía que iban a atacarme. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para ganar esa batalla. Tengo un general, en principio tengo, estoy yo en el centro. Tengo, soy bastante bueno como general. Ellos solo tienen un solo general, que es este. Y los demás flancos están desprotegidos y tenemos ventaja de terreno. Deberíamos de ganar esa batalla. Vamos a ver si la podemos ganar. Coño, ahí van a enviar refuerzos. Vamos, vamos. Pues aquí, bueno, ya hemos destrozado el flanco derecho. Si esos 2000 se meten en esta batalla, bueno, yo creo que vamos a ganar, vamos a ganar. Sí, sí. Hemos destrozado ya... ya, hemos destrozado ese ejército. Genial. Eso me va a sumar un montón de warcos. 26, efectivamente. Voy a bajar la velocidad un poco. A ver. Que se están... bueno, me voy a quedar aquí en esta posición. No me voy a mover aquí. Me voy a quedar en la defensiva. Y... necesito un nuevo comandante. De los que... es que bueno, es que parece que no, los que recluto no son... no sirven. No figuran aquí. Bueno, vamos a poner a este. Y espérate, que tengo que estar con el ojo bien abierto. Vamos a guardar esto. Pausa. A ver. Voy a poner a este aquí. Bien. Y a este lo voy a poner aquí. Ahora sí me gusta cómo está esto. Bien, vamos a continuar. No, espérate, que veo que hay 3000 ahí y 5000 aquí. No voy a ir de aquí. Porque voy a... ok, espérate, podría quedarme ahí. Mis aliados están relativamente... bueno, Francia está ocupado sediando eso, parece ser. Oh, tengo tropas por aquí. Vaya, no lo había... no me había dado cuenta. Vamos a traerlas por acá. Bien, voy a reclutar a mercenarios, yo creo que sí. Oh, yo no sé, es que no sé. Tengo 50%, digo 40%. Me voy a ir mejor, no voy a reclutar mercenarios ahora. Me voy a ir para la guerra, vamos a seguir. No sé a dónde van estas tropas, pero si yo ataco... si yo ataco aquí... más ayuda, a ver. Al honorable rey Gonzalo, no sé qué, rey, el rey de Galicia, ok, nos está devolviendo. Bueno, no, este no fue al que yo ayudé, fue al duque de Galicia. Pero venga, el rey de Galicia ayuda. ¿Y este quién es? El conde de León. ¿Conde? ¿Qué sé yo? Ah, esto es aquí arriba. Muy bien, ayuda también por ahí. Genial. Muy bien, ahí vieron, ahí tenemos ya bastante ayuda. Y vamos a atacar, bueno, aquí no debería atacar así directamente porque voy a cruzar un río. Vamos a flanquearlos y a evitar ese cruce de río para hacer un ataque más limpio. A ver, necesito... espérate una cosa, que es mejor poner a este aquí liderando ese flanco.
que es mucho mejor que el otro. Y a este lo pondría entonces aquí en el centro. Vale, ahí está, ahora sí. Ok, vamos a atacar aquí. Que no veo que, bueno, las demás tropas están bastante lejos de este ejército. En batalla que estoy casi seguro que vamos a vencer, obviamente, sí. Vamos a vencer. Muy bien, hemos repelido al enemigo aquí. Perfecto, vamos a esta guerra, no creo que vayamos a perder, tenemos bastante, bastante ayuda. Y bueno, voy a aprovechar en esta guerra, voy a aprovechar. Y como había hecho anteriormente en una guerra en la cual el Imperio Bizantino estuvo involucrado, creo que voy a hacerle una guerra de desgaste aprovechándome de la situación al sultanato. Y voy a esperar que tengan alguna revuelta o algo. Y luego les voy a firmar. Pues, espero que lo voy a hacer. Para luego así poder declarar la guerra y tener más. Y fácilmente. O sea, la guerra por la reclamación de Soria. Eso es lo que. Podría hacer así. Podría hacer eso y aprovecharme de la situación. Bueno, vamos a Soria. Porque son montañas y se meten ahí. Aunque ahora podríamos tomar la ofensiva, estamos aquí con los aliados. Bien, vamos a aumentar la velocidad a 3. Genial. Muy bien, entonces vamos a esperar para asediar Soria. Podría atacar a esta gente, pero no quiero. Bien, vamos a aumentar la velocidad 4 para aumentar ese asedio. Para terminar este asedio rápido. No, ya casi, bueno, ya casi, ya casi. Oh, cuidado que veo enemigos ahí. Y ojo, cuidado que tengo enemigos asediando Navarra. De hecho, hay 10.000 enemigos allí. Mis aliados se fueron por ahí a hacer no sé qué. Me dejaron solo aquí. Bueno, creo que voy a sellar esto antes de que ellos vengan hacia acá, o me voy a aguantar un rato. No lo sé. Ey, espérate, ahora sí, vamos a ver. No sé a dónde se dirige. O sea, porque va aquí. Voy a seguir allá. Ahora sí, me voy a marchar de aquí, por si acaso. Vamos a verlo siguiente. De hecho, vienen a Soria justo cuando me voy. Suerte que me voy a tiempo. Bien, vamos a irnos ahora a Navarra. Ya llegaron los aliados francos de Austrasia. En serio, tanto tiempo que me costó para sellar eso y saque el asedio en un 2x3. Bueno, ya sé, van a atacar a esta gente. Tengo que ir desesperadamente en refuerzo a ellos. Rápido, rápido. Creo que voy a tener que sacarme ese avión. Como si tengo que llegar antes de que ellos lleguen. Parece que he matado un comandante. Justamente
donde han llegado, donde me lo suponía. Bueno, se han salvado esas tropas, pero no creo que se vayan a salvar de nuevo. Ah, bueno, sí, sí que se salvaron. ¿Van a dónde? Ébora. ¿Cuándo llegan? El 21 de marzo. Yo no sé si les voy a poder ganar, la verdad que no sé, pero voy a hacer todo lo posible para vencerlos. En primer lugar necesito para ese otro comandante. No sé, creo que me equivoqué. Bueno, a ver si me salió bueno al menos. Nada, no me salen como antes que sí. Vamos a ver. Vale, nada que sí. Pues, ok. Vamos a ver si le ganamos esta batalla. Ok. Están con penalización por cruce de río. Vamos a ver. No tienen generales, yo creo que sí que la ganamos, ¿sí? Yo creo que sí que la ganamos. Si ganamos esta batalla, vamos a obtener una ventaja significativa ya en la guerra. Somos 8000 contra 10000. Aunque nos han destrozado un flanco ya. Pero bueno, sí que ganamos. La falta de generales sí que se nota. Perfecto, gente, hemos logrado ganar esa batalla. Una batalla que va a ser decisiva para esta guerra. Yo incluso no puedo dar un 30%. 51%, ya tenemos la victoria asegurada. Vamos, según el crece veo que vamos a ayudar a mi hijo a que gane esto. Muy bien, pues bueno, con esta batalla ya tenemos prácticamente la victoria en las manos. Así que vamos a aumentar la velocidad mientras asediamos esto aquí. A ver qué tanto se han debilitado los ejércitos del sultán. No, nadie va a lograr conquistar el León, Castilla y León. La reconquista va a continuar. Una vez termine esta guerra, estoy casi seguro que les voy a quitar eso. Debo también estrechar relaciones con el rey de Galicia. Como sea. Allí van las tropas a Navarra. Y el rey de Galicia se ha convertido a la cultura portuguesa. El rey de... ¿quién es este? Uy, se me fue la oportunidad de... Me parece que será el rey de Aquitania. ¿No lo puedo yo llamar? No. Se iba a meter en la guerra y... Por estar ahí con la velocidad rápida, perdí la oportunidad de que cooperase. Bueno. Ajá. ¿Y esto qué es? ¿Con quién están en guerra estos? ¿Esto de quién? Creo que le declararon la guerra a estos territorios por ahí, ¿no? Pero a mí no fue. Bueno, vamos a ver. Mi rey. No, este es un hereje. Bueno, a la cárcel. No hay más. Todavía no consigo un médico de la corte. Bufón de la corte. A ti. A ver. Otro nuevo capellán. Sí, tú a ti mismo. Bufón y capellán. ¿Y qué necesito también? Necesito un médico que todavía nada. Está esto.
médico, invitar a un santo. ¿Dónde está lo del médico? Bueno, se será que todos lo están buscando, sí, creo. No tengo este volumen, yo creo que este volumen está muy alto. Voy a bajar un poquito más. Vamos a ver, así. Esta guerra ha salido bastante bien, mejor de lo que podría haber ido. Tengo una facción aquí, no sé qué tengo para investigar tecnológicamente. Por cierto, legalismo y ingeniería seria. A todo. Bien, terminamos el asedio de Bora, ya tenemos 100% la victoria. El rey de... Espérate. Al heroico rey Benhalo, tus heroicidades son legendarias. Tu causa es justa, por favor, acepta mi oferta. Bien. Aceptamos. Y ahora lo que voy a hacer es que... simple y llanamente... me voy a... a dar un respiro en esto. O sea, ya. Llamamos a nuestras fuerzas y dejamos que pase un poco el tiempo ahí mientras mis aliados van jodiendo a esta al sultán, hasta que el sultán me ofrezca mi paz. Al bien, tu causa es justa. ¿Y este quién es? El rey en instrumento de hueses. Todo el mundo me ofrece ayuda. Tal vez es porque tengo un montón de prestigio. Puede que sea eso. O puede que no. Pero en cualquier caso, vamos a hacer eso. Vamos a hacerle un desgaste ahí al sultán. Mientras tanto, ya casi estoy recuperando el dinero. Ya estoy llegando a casi 3000 de oro. Y pues bueno, ese oro que se va o será invertido en la próxima guerra que se avecina. Bueno, a ver una cosa. El médico todavía no aparece. Y previmos el riesgo de aplicado. Genial. ¿Y esto qué es? Conde Lawrence de Saintonge, duque de Poitou. Bueno, ya se ha formado esa vaina ahí. Este se convierte en comandante. Vamos a aprovechar y vamos a enviarle refuerzos o algo a nuestro... Vaya, mira cómo ha progresado la compañía mercenaria castellana. Se hará una batalla entre los aliados aquí. No la puedo ver. Mi hijo... En serio, mi hijo se ha convertido en un soldado aguerrido. Otra decepción. Vaya, hay que meterlo en el ejército a cómodo lugar. Una batalla ahí entre los aliados, a ver quién gana. Espero que ganen los aliados. Deberían de ganar. No me jodas que van a perder más. Los aliados... Bueno, perdieron esa batalla. Sam. Ojo, una revuelta para mí. Una revuelta para... Wow, ¿en serio? Bueno, espérate. El médico. Vamos a buscar el médico una vez más. Vamos a sofocar esta revuelta de campesinos. Vamos allá, entonces. Creo que vaya. Uno de tus exploradores en forma de un peregrino que acaba de llegar a Valladolid. El peregrino de nombre Daildus realizó. Nombre Daildus. Realizó la misión piadosa de visitar todos los lugares sagrados del catolicismo. Y ahora está terminando la trayectoria aquí. Durante sus viajes, él ha acumulado unos enormes conocimientos de la medicina y busca dar uso a sus habilidades.
Vamos a reclutar, obviamente. Además tiene el nombre de mi hijo, Dailus, así que... sofocada la rebelión esa. Y bueno, si sigo dejando... O sea, no sé cómo esta gente se deja ganar batallas, la verdad. Así, pero rescate. Pero rescate por esto. No puedo. Bueno, pues se ve que te vas a quedar ahí un buen rato. Ok, no voy a... Vamos a... A lo mejor no guardar el ejército, vamos a sacarnos aquí en Soria. Por si acaso atacan a los aliados, ayudar. Bueno, que por cierto ahí los se van a atacar. Y no voy a poder ayudarles porque no voy a llegar a ti. Ya no pasa nada. Creo que vienen aquí. Van a atacar en Najera. Si atacan en Najera son 1000 más 5000 míos. Ok, vamos a ver. No tengo generales. Están ocupados. Vaya. A ver. Lo que más hace falta son hombres ahora. Vamos a ayudar a la bomba Najera. Son 5000. Bueno, vamos a ver si ganamos. Sultán ha instituido la ley de gobierno absoluto. Ganamos a duras penas y suerte que justo este intersectó este otro ejército que... Espérate. Bueno, yo creo que sí vamos a ganar. Sí, ganamos. Bien. Bueno, al menos ganamos por poco, con tan solo 1000 hombres. El ascenso de los chiitas. Bueno, esa batalla me costó, pero caro. Vamos a tomar todo esto también. Vamos a ir... Uy, ataque por aquí. Vizcaya. Vamos a atacar en Vizcaya, vamos. Atacar en Vizcaya, tenemos... la ventaja de superioridad numérica. Bien. ¿Cómo está la situación del sultanato? Es que no entiendo, es que no le bajan el ejército. Incluso tiene más que antes ahora. No entiendo por qué coño no disminuye. Y esto, un noble pequeño de no sé quién ha pasado una semana visitando Valladolid, jactándose constante de su riqueza y posiciones en su hogar, insultando a sus pares locales y comportándose como si fuera de la realeza. Tus cortesanos están acaso absolutamente hartos de él y están pidiendo que tomes medidas. Bueno, no vamos a hacer nada. Es solo bueno, es una niñería. Vamos a atacar en Burgos. Aunque es colina, pero somos superiores. Tenemos más hombres. Uy, vienen 1600 refuerzos aquí. Pero vienen 2000 de refuerzos de Austrasia. Así que aún así yo creo que podemos ganar. Aunque está muy pareja la cosa ahora mismo. Pero ya con esos refuerzos de Austrasia vamos a ganar. Hacemos la diferencia. Genial. Genial, otra batalla importantísima ganada. A ver cómo vas a pretender tú ganarme el miedo. Vamos a continuar el asedio de Soria.
Dos, pueden casarse. Tendría una alianza, pacto de negociación con un príncipe de Francia. Pues sí, vamos a casarlos. Ah, esto sí, estos son los que están comprometidos, genial. Vamos a... perfecto. A ver si fue una alianza. Bien, una alianza con este otro. Ok. No lo voy a llamar a la guerra porque no lo veo necesario ahora mismo. Vamos a enviarle un regalo a este hombre. Para que vean lo generoso que soy yo. Pero bien, vuelven a la carga los de esta gente. A ver qué van a hacer ellos ahora. Si pretenden atacarme aquí o qué. Ya lo intenten nada más. Creo que van a Navarra. A hacer esto. Van a atacarme. Van a atacarme. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Estoy contando con que me refuercen, ¿eh? Espero que me refuercen. Ah, bueno, no me van a atacar entonces. No me atacaron. Bueno. Si lo podemos atacar aquí. Vamos a atacarle aquí en Najera. Aunque sea cruzando. Ah, bueno. Sí, vienen los refuerzos de estos que están en Navarra. Somos 9000. Perfecto, vamos a ganar. No les queda ninguna oportunidad de victoria a esta gente. Hemos atrapado a un prisionero. No sé por qué no se rinden. No tienen la secana. Están absolutamente perdidos. Derrota tras derrota. Y no se rinden. A la edad de 3, bueno, mataron a alguien por ahí, qué lástima. Valeria la infiel. Bueno, si yo le hago las... que me firme la paz, me daría 400 ducados. Ahora mismo. Pero no tengo ganas de que firme paz, así que... no, esta vez sí, vamos a ganar prestigio. Querido, espero que esta persona no haya causado demasiados problemas. Informaré a mi pueblo de vuestras costumbres para evitar estos malentendidos cuando visiten vuestro reino. Gracias por ofrecer una ocasión de corregir este comportamiento. Todo bien. Genial. Bueno, ya tenemos Soria prácticamente nuestra. Vamos a atacar en Navarra. Vamos allá rápido. Que llegar así a Navarra porque si no van a los aliados van a perder. Vamos, vamos, justo a tiempo, vamos. Y estuve a poco de perder esa batalla, pero será mejor que el sultán se rinda. Duque. Después de 100 años bajo el reino de León, el Ducado de Navarra no es considerado nunca más parte del reino de Navarra. Oh. Vaya, mira qué interesante. Bueno, hemos adquirido ya ahora el Ducado de Navarra 20. Digo, el reino de Navarra. ¿Dónde está? Ah, es que yo creo que no he hecho ese. Puede crearse dos títulos. Aquí está. Título de Reino de Castilla y Reino de Navarra. Ok. Bien.
Pues bueno, ahora yo creo que no sé si no necesito esto. Ahora sí que no. A esperar hasta que el sultán le dé la gana de ofrecerme la paz. Vamos a ver. A la edad de ese, bueno, murió alguien por ahí. ¿El atacante qué es? ¿Quién más se murió? No tengo ni puta idea. Ok, vamos a ver cuántas tropas tiene este. 12.000, sigue teniendo 12.000. ¿Y esto qué es? Gobernante soltero. Ah, mi esposa fue asesinada. Ella fue asesinada por orden de Rendérico Segura. No, esta no es, esta era la otra. Esta fue mi primera esposa. Esta. Ah, murió de muerte natural. Ok. Yo tengo ya 81 años. Es que lo de inmortal. Uf, esto está 81 años y sigo ahí dando guerra. Vamos a casarnos, conseguir una alianza. ¿Con quién podría conseguir una buena alianza? No lo sé. Vamos a ver ahora. Lo voy a buscar ahora. Ah, mira, podría ser con el reino de Galicia. A ver si tienen a alguien. Genial. Alianza. Ah, no, no quiere. Vaya, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no quieres aceptar mi humilde oferta? ¿Quieres dinero? Vamos a ver. No, no, si no quiere. No sé qué, por qué no quiere. No quiere este. Vamos a decir el duque este sí que querrá. El ducado de. Digo, el duque, ¿dónde está? ¿Qué pasó con el duque? Princesa. Ah, no sé dónde está. Qué va, no sé dónde está. Bueno, una alianza con el duque de León. Ahí está, ya salió una revuelta. Nombrar al consejero, concretarme de memoria. Vaya, nada, no sale ninguna alianza fructífera aquí. Defendiendo revuelta campesina granadina. Bien. Tiene ya revuelta campesina. Y como no me ofrezcan la paz, a ver una cosa, a ver si consigo alianza con Borgoña de nuevo, que antes la había perdido. Nada, con Lombardía, puede ser. Declarar la guerra, ¿por qué? Ah, esto. Nada. Aquitania. Completar matrimonio. Nada. Wessex. Ni que valdría la pena, yo creo tampoco. Nada. ¿Y qué coño está pasando? ¿No hay mujeres por aquí? ¿Quién más? Bueno, ferretería estos. A ver, si este puede, si se puede. 67 años. El problema es que está muy vieja y podría morirse en cualquier momento. Bueno, aún así, vamos a hacerlo. Solo por intereses políticos.
alianza. Vamos a ver, espera que acepte. Muy bien, ya estamos alianza con ellos. Y ahora lo que yo debería hacer, creo que es, de hecho, firmar la paz con el sultán y declarar la guerra. Damos uno de diplomacia. Porque así, yo creo que tiene más soldados que antes. No sé por qué coño tiene tanta gente, no entiendo la verdad. O sea, sus hombres se recuperan de una manera. Opinión de tu vasallo. No, si apenas te estoy conociendo y ya quieres puesto de mayordomo, estás usando. Te voy a enviar un regalo para que no te quejes. Gana el rasgo cetrero. Ok, vamos a hacer una cosa. Creo que vamos a firmar ya esta paz. Maldita sea, una batalla que podría... Bueno, vamos a ver el resultado de esta. Yo creo que ellos van a... ¿Ganan o pierden? Pierden. Oh, genial. Ok, perdieron. Vamos a firmar esa paz. Hacer cumplir las exigencias. Me pagará 600 ducados. Ambición. Reino prosperar. Pongo el esto de guerra. Ahora, a ver si puedo agregar la guerra inmediatamente. Declarar la guerra. Por Castilla, Reino de Francia, Reino de Austrasia y Reino de Macon. Digo, el condado de Macon, que eso es en Borgoña. O podría simplemente declarar la guerra de facto por Soria. Pero no, vamos a hacer una guerra. Una guerra santa que nos va a dar autoridad moral de catolicismo. Y no creo que se metan muchos aliados de parte de ayudar al sultán este. Porque bueno, ya está. Ya de por sí se va a meter el Emirato de Marrakech. Y no creo que se metan en Mauritania ni África a ayudarlos. De hecho podrían meterse católicos a ayudarme a mí. Así que vamos a enviarlo. Muy bien, vamos a llamar al... a este al virtuoso. Muy bien, entonces vamos ahora a reclutar los hombres todos. Y vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.